Eguno guztioi, eta mila esker tozagatik. Bueno, gaurko deialdia, bai aldundiak eta bai konsortzioak Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasea garatzeko tramiteak abian jarri ditudalako, bueno, eta horien azalpenak emateko da. Gipuzkoak, Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasea amaitu ondoren, konpontuta izango du, hondakinen kudaketaren arazoa. Eta hori azpimarratu nahi nuen lehenengo gauza da. Bestetik, azalpenak emango ditut, bai aten proiektuari buruz, eta baita ere bideragarritasun planaren buruz. Alde hortatik, gogoratu lehenbizi, nolakoa izango den legaldi bukaeran Gipuzkoak izango duen azpiegituren mapa. Horretakazu ez, zuen uste aurkezpena deno dakazuela, ez? Eta nolakoa izango den 2019 garren urtean Gipuzkoako azpiegituren mapa. Esan beharra dago, lau urtetan, erabat aldatu dela, o aldatuko dela, Gipuzkoak zuen egoera. Gogoratu nahi dut baita ere, nolakoa den eta nolakoak diren Gipuzkoako ingurumen gunearen bai lehenengo fasea eta bai bigarren fasean izango dituen azpiegiturak. Dakizuenez, jada martxan dago lehenengo fasearen eraikuntza martxan dago eta lan guztiak pues behar den bezala dihoazte. Eta bigarren fasean biondakinak tratatzeko biometanizazio planta bat jarriko dugu martxan. Bere almena 40.000 tona tratatzeko izango da. Eta bestetik, zepen valorizazio planta bat jarriko da martxan ere. Hemen, 42.000 tonako almena izango du. Bueno, buenos días a todos. Como decía, hoy damos inicio a los trámites necesarios para poner en marcha la fase 2 del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa y con esto daremos por finalizado las infraestructuras que necesita Gipuzkoa para dar una solución definitiva al problema de los residuos. Como sabéis, la situación hace dos años era calamitosa, todavía no está totalmente solucionada, pero sabéis que hemos puesto en marcha la fase 1 del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, que tiene las dos infraestructuras básicas para dar tratamiento a la gestión de residuos, como es la planta de tratamiento mecánico-biológico y la planta de valorización energética, y hay que completarla con dos infraestructuras necesarias, como son la planta de valorización de escorias, que serán las escorias provenientes de la planta de valorización energética, y también una planta de biometanización, que dará complemento al tratamiento de los bioresiduos, que por una parte se compostarán en la planta de Pele y por otra parte se le dará tratamiento en la planta de biometanización. En la localización, como podéis ver en el mapa, van a estar a escasos 350 metros tanto la fase 1 de la fase 2. Sabéis que la fase 1 está en Zubieta y la fase 2 va a ser el polígono de Ezkuzaitzeta, a escasos 350 metros, como decía, una de otra. Por tanto, podemos considerar que ambas fases complementan lo que hemos llamado el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa y, por tanto, será la infraestructura básica que tenga Gipuzkoa para el tratamiento de los residuos. Entrando en detalle de las dos plantas, por una parte está la planta de biometanización, no voy a entrar en todos los detalles, pero es verdad que es una planta que va a dar tratamiento inicial a 40.000 toneladas, que son bueno, prácticamente lo que prevemos que son necesarias para los próximos 10-12 años en Gipuzkoa. Tendrá la posibilidad de una ampliación, hemos contemplado una posibilidad de ampliación en el sentido de que si no fuera suficiente, podemos tener una ampliación para dar el tratamiento a los biorresiduos. Es verdad también que la evolución tecnológica que tenga este tipo de infraestructuras pues también se ha tenido en cuenta y, por tanto, pues bueno, hemos optado por hacer una planta de 40.000 toneladas. Como digo, suficiente para la próxima década, unido a la planta de Pele, que hará, eh,
que será la planta de compostaje que tengamos en Guipúzcoa. No voy a entrar en más detalles, simplemente tenéis en vuestras manos, tenéis el flujo de cómo va a ser el tratamiento. Entrarán 40.000 toneladas, como decía, entrará por una fase de recepción, tendrá un foso, tendrá un pretratamiento, de forma de que bueno, se recuperen también materiales, tendrá una zona de acondicionado y automáticamente ya será el digesto correspondiente. Se generarán 21.000 toneladas de digesto, por un lado, y por otro lado, tendrá una capacidad de generación eléctrica de 12.200 megavatios, perdón, sí, megavatios año. Y al mismo tiempo, esta cantidad es equivalente a 2.700, la necesidad de electricidad de 2.700 hogares. La otra planta, que es la planta de tratamiento y maduración de escorias, dará, como hemos dicho antes, dará servicio a las escorias que se produzcan en la planta de valorización energética, y es una planta que valorizará esas escorias en el sentido de que todo el material que salga de aquí tenga un uso posterior, básicamente en obra pública y construcción, pero puede que haber otro tipo de usos. Tendrá capacidad para 52.000 toneladas, que será suficiente para las escorias que se produzcan o que salgan de la planta de valorización energética de Zubieta. El flujo también es bastante sencillo. Como decía, serán básicamente escorias húmedas procedentes de la planta de valorización energética y, en este caso, como veis ahí, pues dará, estimamos que habrá una recuperación de metales, que es básicamente lo que se puede recuperar una vez que se producen las escorias en la planta de valorización energética y, se producirán áridos por un volumen de 39.000 toneladas año aproximadamente. Pasando a lo que es el plan de viabilidad, que, como bien sabéis, es un poco la antesala de los pliegos de licitación. Hemos estimado, eso nos daba los estudios, hemos estimado que el óptimo tanto de financiación y de concesión como de retorno de la infraestructura a la administración serían 20 años y, por tanto, estimamos que la fecha de inicio de construcción será en torno a mayo del 2018. El periodo de construcción se estima en torno a 12 meses. Por tanto, allá por marzo del año 2019, entendemos que la planta de tratamiento y maduración de escorias estará en marcha y para mayo del 19 estaremos ya en pruebas también con la planta de biometanización. La inversión estimada del concesionario sería en torno a 37,4 millones de euros. La generación de puestos de trabajo en torno a 30 personas, 30 trabajadores y trabajadoras. Y el precio estimado de licitación máximo anual lo estimamos en 6,5 millones. Como digo, esto es la antesala de los pliegos de licitación. En los pliegos de licitación, evidentemente, vendrá más detallado y ahí es donde se determinará con más detalle todo este tipo de datos. Pero bueno, para el plan de viabilidad era necesario hacer por lo menos una estimación y estimamos que esta sería un poco el panorama general. En cuanto al caso base que figura en el plan de viabilidad y el modelo de gestión, este modelo de gestión y de concesión es prácticamente igual que el de la fase 1. Quiero recordar que tenía un componente fundamental que era el pago por disponibilidad. En este caso es lo mismo. Ahí tenéis el porcentaje que el pago por disponibilidad que recibirá el concesionario será en torno al 77%. El pago por tonelada en cuanto a tratamiento de escoria será en torno al 3% y el pago por tonelada en cuanto a la planta de biometanización será en torno al 12%. Con estos datos también cumplimos las exigencias que la IGAE en su momento, la Intervención General del Estado, nos marcó para que no consolidara, que este tipo de gestión no consolidara con
la administración de referencia, que es la Diputación. Los ingresos estimados de energía los estimamos en torno al 6%, y los ingresos de materiales recuperados, básicamente materiales férricos, como decíamos antes, será en torno al 2%. Por tanto, esos son los datos fundamentales. Este plan de viabilidad y este anteproyecto han sido estudiados por el Consejo de Administración de GHK. Hoy mismo convocaremos la asamblea para su aprobación, que será el 5 de septiembre, y a partir de ahí, pues, la tramitación llevará a su exposición pública y, a continuación, como decía, iniciaremos el proceso de licitación, que estimamos que en torno a finales de este año podríamos estar ya en un proceso de licitación. Primeros de año, o sea, finales de año, primeros de año. No voy a concretar esa fecha en estos momentos porque dependerá un poco de las alegaciones que se produzcan y demás, pero bueno, el calendario que estimamos es ese. Con todo ello, el cronograma nos quedaría de la siguiente manera. Sabéis que estamos en aprobación del PTS y modificación, y seguimos, pues, con este trámite, como hemos dicho, de exposición pública, que sale en septiembre, del anteproyecto y plan de viabilidad, y estimamos que para primer trimestre de 2018 tengamos la adjudicación más o menos establecida, y para mayo del 19, junto con las infraestructuras de la fase 1, estén todas las cuatro infraestructuras básicas que necesita Guipúzcoa, estén construidas, y, como decía al principio, demos por finalizado esta gran pesadilla que ha tenido Guipúzcoa y tengamos las infraestructuras que por fin nos devuelvan esa autonomía de gestión en nuestros residuos y tengamos unas infraestructuras como las que se merece la ciudadanía, ¿no? Que nunca teníamos que haber pasado por este mal trago que lleva durando demasiado tiempo. Y por mi parte, pues nada, quedo a expensas de vuestras preguntas. Sí. ¿Cuál es el principal problema? ¿En estos momentos? Sí. En estos momentos el principal problema, como bien sabéis, es dar tratamiento a los 160.000 toneladas de la fracción resto de los residuos, la fracción rechazo, y en estos momentos solamente tenemos capacidad en el territorio para 100.000 toneladas, gracias a que pudimos habilitar el vertedero de Mutiloa. En los próximos días, en los próximos 10-12 días, la capacidad que teníamos contratada con el vertedero de Meruelo, en Cantabria, se habrá agotado y se habrá finalizado esa opción. Por tanto, el año que viene no dispondremos más que de una única infraestructura de vertido y de tratamiento, que es Mutiloa. Como digo, en Mutiloa da 100.000 toneladas de capacidad. Tenemos pendiente todavía infraestructuras y vertederos para 60.000 toneladas. Esa es la necesidad que tenemos todavía pendiente de resolver y que, bueno, pues estamos desde GHK y desde el consorcio estamos trabajando para dar una solución transitoria a ese problema que tenemos, ¿no? Pero Guipúzcoa tiene un problema muy serio de tratamiento de residuos. En Mutiloa, una vez que, como he dicho reiteradamente, una vez que tengamos las infraestructuras que necesitamos, se clausurará, por lo menos para lo que son residuos sólidos urbanos, y lo que necesitamos de aquí al 19 son esas 60.000 toneladas al año que hoy por hoy están sin resolver. Por puntualizar, una vez que estas infraestructuras estén hechas, evidentemente Guipúzcoa no necesitará vertedero para depositar sus residuos, ¿eh? Necesitará a un gestor autorizado para el tratamiento de cenizas, pero el resto de los materiales serán, que es un porcentaje muy pequeñito, prácticamente imperceptible, pero con las infraestructuras que estarán construidas daremos solución al 99% de nuestras necesidades. Bueno, gure beharrak dira 160.000 tona. 160.000 tona Mutiloara joango dira, Baino beste 160.000 horiek oraindik ez dute soluziorik, eta hortan gabiltza. Hortan gabiltza, ba, soluzio hori bilatzen. Baina hori hori indikan ez dago konponduta. Bueno, hori indikan beste urte bat daukagu aurretik, gutxi gara bera, baina gure asmoa da lehen baien hori ere konpontzea. Eta espero dugu, ba, bueno, urte hasieran behintzat hortarako konponbide bat eukitzea bai.
Estamos barajando distintas opciones, pero vais a permitir que sea muy discreto en esta materia, porque sabéis que cuando tocamos alguna infraestructura y se hace público, pues automáticamente nos surgen un montón de problemas, ¿no? Dicho esto, tenemos opciones, pero no descartamos hacer una licitación pública para también captar infraestructuras para ese tratamiento, que seguramente será lo que hagamos. No, será en paralelo. Es verdad que no tiene, vamos a ver, aquí hay infraestructuras que dan servicio autónomamente, como puede ser la planta de biometanización, y hay otras infraestructuras que son complementarias de otras, ¿no? Por ejemplo, la planta de tratamiento y maduración de escoria es complementaria de la planta de valorización energética. Lo que sucede es que para mayo del 19 aproximadamente la fase 1 también estará terminada, ¿eh? La planta de tratamiento mecánico biológico casi con toda probabilidad estará antes, y la planta de valorización energética estará en pruebas. Lo que queremos tener es, bueno, pues cuando una planta entre en pruebas, también tengamos las infraestructuras complementarias en pruebas, que es un poco lo que nos gustaría que sucediese. Es verdad que son construcciones independientes, pero la planificación y el cronograma está hecho para que confluyan en su finalización las cuatro infraestructuras. Insisto, algunas son independientes, algunas terminarán antes porque su complejidad es muy inferior, otras tienen cierta complejidad, pero bueno, esa es la opción. Por ejemplo, la planta de tratamiento y maduración de escorias no es una planta con excesivas complejidades, ¿eh? La planta de biometanización, algo más compleja, pero tiene una complejidad muy inferior a lo que es una planta de valorización energética, ¿eh? Lo mismo pasa en la fase 1. La planta de tratamiento mecánico biológico seguramente irá con unos plazos mejores que la planta de valorización. Pero bueno, eso es por la complejidad tecnológica y de construcción que tienen las cuatro infraestructuras. No entiendo muy bien qué es lo que va a hacer la planta de biometanización de la segunda fase. ¿Es como una planta de compostaje? ¿En la biológica o no? Vamos a ver. ¿Completará la labor de...? Sí, te explico. ¿Completará la labor de la... Sí, la planta... Son diferentes. La planta de biometanización no es una planta de compostaje, pero sí es verdad que hace dos cosas. Por una parte, transforma los bioresiduos en energía, es la parte de energía eléctrica, como hemos visto en el flujo, si lo podemos poner. Ahí no sé si veis algo, pero bueno, lo que hace son dos cosas. Una, genera energía, y dos, el propio bioresiduo que se, por una parte extraemos el metano que se genera a partir de ese, actúa como combustible, y genera energía, y por otra parte lo que hace es genera lo que se llama el digestato, ¿no? Y ese es un elemento que sí se parece algo al compost, pero sería como una especie de compost de muy baja calidad, para que nos entendamos, hace dos productos. No, no, pero nada tiene que ver lo que sería una planta de... Eso es. Con el digesto puedes hacer distintas aplicaciones. En este proyecto lo vamos a dejar bastante abierto, porque es verdad que hay proyectos diversos que se están experimentando en estos momentos, ¿no? Pero básicamente puedes hacer o compostar, como tú bien decías, pero es un proceso diferente y posterior, o hacer aplicaciones directas de la misma, que caben distintas opciones, Pero bueno, eso lo vamos a dejar muy abierto. Eso es. No, cuando llegue el proceso de licitación será una de las cosas que tendremos que determinar. ¿Y qué vamos a determinar? Que precisamente se gestione esa parte de la generación del digesto, como dices tú, ¿no? Es decir, eso se quedará abierto y será una de las opciones que los posibles licitadores tengan que ofertar.
Pero puede ser perfectamente hacer compost o puede ser otro tipo de aplicaciones, ¿eh? O sea, que me vais a permitir que no entre en más detalles porque también hay, en fin, hay distintas opciones que ya se verán. Sí. Con lo que se destina a construcción. Por eso es. De obras públicas o relleno. Bien. Y no queda nada. No van a quedar balas de cenizas, ni queda nada que haya que almacenar. No. Vamos a ver. En el tema de la planta de tratamiento de escorias, efectivamente, básicamente lo que hace. Cuando hablamos de maduración y valorización, estamos hablando precisamente de que que las escorias que provienen de la planta de valorización energética se transforman, ¿para qué? Pues como pasa con una planta de hormigón, ¿eh? Es decir, que lo que haces es metes un árido y al final obtienes un producto final. En este caso va a ser lo mismo, saldrán bloques o serán aplicaciones directas, pues como tú bien decías, de rellenos o de aplicación directamente a obra pública, ¿no? Temor de los que se oponen a la incineradora de que no se había dicho, de que no se había indicado dónde se iba a almacenar las cenizas que iban a ser contaminantes son o tóxicas de la incineradora. Las cenizas son una cosa y las escorias son otra. Las escorias, que es básicamente un recordatorio rápido. La planta de valorización energética va a tener entre 23-24% de lo que entre en peso van a ser escorias. Las escorias no son contaminantes. Son absolutamente inertes y lo que se hace aquí en esta planta es precisamente utilizarlo como árido para obtener otro tipo de productos, como puede ser para el asfaltado de carreteras o bloques de hormigón para la construcción, ¿eh? Hay más aplicaciones, pero vamos a ver que las básicas son esas, ¿de acuerdo? Y luego están las cenizas, como bien decía antes, las cenizas en cambio son un 3% aproximadamente de lo que entra en la planta de valorización energética y eso es lo que necesita tratamiento por gestores autorizados. Lo mismo que pasa pues en una acería, para que nos entendamos, o en una cementera, ¿de acuerdo? O sea, no es algo novedoso en cuanto a tratamiento y hay infraestructura suficiente para dar tratamiento a esa pequeña parte de los residuos que quedan de la planta de valorización energética. 3%, sí. 3% de lo que entra en la planta de valorización energética. Bai, zertatuko duan, bai, izango da, esan dudan bezala, bai bendutako gestore batek egin behar du, kudeatzaile batek egin behar du tratamendua. Orain ja gertatzen da hori, orain gertatzen da, bastakite, esan dudan bezala, azerietan eta beste leku batzuetan. Gestore bat hori, kopurua txikia da, baina kopuru hori ondo kudeatzeko. Baina hori, merkatuan ja badaude enpresa bereziak, espezializatutako enpresak. Gestores autorizados, esaten zaio. Okay. Bueno, de momento de momento todo lo que ha ido a los tribunales se ha resuelto positivamente a favor del consorcio y de la Diputación, como bien sabéis, bien sea de participación o bien sea de las tramitaciones correspondientes a la licitación o bien sea la adjudicación. Es verdad que hay recursos que se han interpuesto por parte de los distintos, en algún caso colectivos, alguna mancomunidad o incluso las empresas que no fueran adjudicatarias y eso sigue su proceso, ¿eh? Proceso que la mayoría están en el TSJ y bueno, pues ese proceso es normal dentro de una tramitación judicial. Pero todos los pronunciamientos que ha habido hasta la fecha, todos han sido favorables han consolidado la situación legal de estas infraestructuras. No, creo que fue el miércoles. Fue el miércoles, ¿no? Sí, sí. Fue el miércoles. Hemos tenido asamblea del consorcio, pero hoy no tocaba tratar este tema porque los plazos que tiene de convocatoria la asamblea del consorcio son largos, son más de 3 semanas,
Y por tanto, lo que hemos hecho hoy es lo que hemos hecho es la convocatoria para el 5 de septiembre y se pueda aprobar este anteproyecto y este plan de viabilidad. Lo que se ha hecho fue estudiar y darle pues el trámite correspondiente a estos dos documentos que son básicos para luego dar paso a la licitación. Como bien sabéis, luego llegarán los pliegos y llegará el proyecto básico. Del anteproyecto saldrá el proyecto básico y del plan de viabilidad saldrán las condiciones económicas y administrativas de los pliegos de licitación. Pero es un trámite absolutamente normal. Pero este es el trámite inicial para poder licitar la fase 2. Efectivamente, exactamente igual, sí. O sea, que no se invierte nada la administración. No. No invierte nada y luego tiene que pagar los 6,5 millones al año, sería la estimación. Estimación máxima, sí. Estimación máxima en base a ese precio por kilo tratado y demás, con varios conceptos, se estima que pagará al año. Eso es. Efectivamente. El concepto que has utilizado más está muy bien, ¿no? Cuando has hecho variables y fijos. Aquí básicamente sabéis que el pago por disponibilidad sería una especie de fijo. Es decir, lo que contratamos es que tengamos una disponibilidad de una infraestructura para nuestras necesidades. Las necesidades que tenemos en Guipúzcoa, ya se hizo el estudio correspondiente con la prognosis, ¿se acordaréis? Maravillosa palabra, pero hicimos una prognosis para ver qué necesidades tenemos. Hasta la fecha, evidente, como es evidente, se han clavado las cifras. Es normal que a lo largo del tiempo pueda haber ciertas desviaciones, pero entendemos que serán pequeñas. Pero lo que hemos hecho en este caso es, precisamente, como lo que hacemos es contratar una infraestructura, pero la inversión la tiene que hacer un privado, entonces, pues ahí el pago por disponibilidad de la infraestructura es importante, pero también metemos un variable porque no es lo mismo tratar siempre al máximo de necesidades que tenga una oscilación del 5 o el 10%. Puede ser sensible en cuanto a contratación de personal, puede ser sensible en cuanto a mantenimiento de las infraestructuras y puede ser sensible también en un caso cuando se tenga que producir la ampliación correspondiente si es necesaria. Por tanto, metemos ciertas variables que no son fijas. Pero básicamente es pago por disponibilidad. Exacto. Pago por tonelada de plata de tratamiento de escorias. Y el PPTPB sería pago por tonelada planta de biometanización. No hemos querido meter más palabrejas. El plan de viabilidad es bastante más amplio, pero creíamos que era el esquema fundamental y que explicaba cómo es el modelo de gestión. No, los ingresos por energía va a ser a riesgo y ventura, como en el caso de la fase 1, va a ser a riesgo y ventura del concesionario. Entonces, los 6,5 millones al año no se los va a cobrar de la administración, del THK, porque hay una parte... Bueno, 6,5, vamos a ver, 6,5 será lo que... Sí, este es el precio máximo de licitación, es lo que decimos aquí. Nosotros sacaremos un precio máximo, como os acordáis que también la fase 1 sacamos un precio máximo que estaba en torno a 30, 29 millones aproximadamente, que luego al final se adjudicó en 23,6, lo quiero recordar. Este será el precio máximo. Evidentemente, los ingresos de energía están fuera de esos ingresos. Será a cuenta y riesgo del concesionario, igual que la fase 1. Entonces, estimado cobrar unos 6,5 millones al año más lo que genere de energía y lo que genere de las ventas de los materiales que salen. Eso es, sí, 77 más 15 más 2 daría el 100% y el 6% sería extra, sí. ¿No? Estoy contando bien, ¿no? Sí, el 6% es el máximo. Sí. ¿Se podría dar el caso de que la misma
Es posible. Si se presentan, posible, por supuesto. Aquí la concurrencia está garantizada. De hecho, mira, es un punto importante el que acabas de comentar también, porque nosotros en el anteproyecto que presentamos hoy, en cuanto a tecnología y tal, es un anteproyecto muy abierto, es muy poco limitativo. Entonces, la concurrencia está garantizada. Una planta de biometanización, hay muchas plantas de biometanización y la verdad es que hay dos tecnologías básicas y, bueno, pues aquí se ha optado por la más general y la más adecuada a este tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entonces, bueno, la concurrencia está garantizada y, por supuesto, que puede ser la UTE, pero, bueno, es una opción como tal cualquiera. ¿Sobre, perdón? Ah, de la fase. Bueno, sí, en estos momentos sí, está en la fase inicial de movimiento de tierras y de Zubieta, desde Zubieta, y la fase de construcción propiamente dicha de lo que es las naves, para que nos entendamos, se producirá a partir de septiembre-octubre. Para finales de año será palpable. Será palpable que la construcción ya ha cogido cierto volumen y empezaremos a ver edificio, por lo menos. Pero va en fechas, por las reuniones que hemos tenido en los comités de seguimiento y la verdad sea dicha, pues bueno, pues estamos contentos como van las cosas. En la planta de PL lo que hemos hecho, como adelanté en la comparecencia que hice en las juntas generales, es que iba a ser gestión directa por parte de GHK la construcción de sobre todo el gran problema que tenemos, que es el depósito de agua, ya está en fase de licitación. Durante el mes de agosto se adjudicará y entendemos que para en los próximos dos meses esté construida, dos meses quiero decir a partir de la adjudicación, ya para finales de octubre, noviembre, esperemos que ya tengamos el depósito de agua totalmente dimensionado, construido y operativo. Una vez que tengamos eso en paralelo, el resto de las deficiencias tenían menos importancia, pero eran condicionantes, iremos también adjudicando y solucionando los problemas que teníamos y a partir de ahí espero que para finales de año pues bueno, tengamos el tema más o menos encaminado. No me atrevo a decir ya más fechas, me vas a permitir que lo diga, pero lo que estamos en estos momentos es manos a la obra y en este caso ya te adelanto que agosto no va a ser impedimento para que se adjudique y se inicien las obras. Estoy contigo con que el caso de Pelé, pues ya se ha pasado de castaño oscuro, hablando claro, y ya es hora de que lo pongamos en marcha. Pero es verdad que la situación que hemos vivido en la construcción, en el diseño de esa planta, la verdad es que yo no lo había visto en mi vida. Y bueno, pues estamos en ello. GHK está trabajando al 100% con este tema. Es máxima prioridad para nosotros ponerlo en marcha, porque en un territorio con esta falta de infraestructuras, pues por lo menos vamos a ir dando soluciones a alguna de las fracciones que tenemos, ¿no? Como es el caso de los bioresiduos, ¿no? Bueno, parte hartze prozesua eman zen, 2008an eman zen. Orduan gauzak diren bezala esan behar dira. Parte hartze prozesuak ematen dira foru arauak onartzen diren garaian. Hemen ari garena egiten da foru araua betetzen. Badakizu piku foru araua ez dela bete, egon garela lau urte erabakiak hartzen foru arau horren kontra, hori egintzun bilduk, eta zuk esaten duzun bezala, parte hartze prozesua pigru berria hasiera emango zaio ungo urtean segurazki, ungo urte bukaeran, eta hor egongo da beste
parte hartze prozesu bat. Baino foru arauak bete egin behar dira. Eta foru arauak onartuta daude, batzar nagusiak eskatu digute behin eta berriz foru arau betetzeko, eta hortan gabiltza. Badakizue, aldundiak batzar nagusiak eskatzen diona eta exigitzen diona bete behar duela. Eta hortara gaude. Aurreko legealdian, aldundiak ezun batzar nagusiaren aginduak bete, eta horregatik gaude gauden bezala. Orduan, parte hartze prozesuak egin behar dira noski, bere garaian egin behar dira, eta egin ondoren onartzen diren arauak, kasu honetan foru arauak, bete egin behar dira. Hori da demokratikoa, hori egin beharrekoa da, eta hortak gabiltza. Egun gorte bukaeran, seguraski, ja, pikruk berria, batzak nagusitan egongo da, eta hortik aurrera, ez egiten hasiko gara. Baina oraindikan ez gaude hortan. Baina hemendik urte batera seguraski hortan ibiliko gara. Baina prozesu guzti hau martxa jarri behar da. Jakin badakizue, gure batzak nagusik eskatu digutera, eta hori azpimarratu nahi berriro, behin eta berriro esan digute, bete egin behar dela, batzak nagusiak onartzen duten foru arauak. Eta hori, prozesu honekin, bigarren Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasearekin, guk pigruk, gaur egun, indarrean dagoen pigruk hori, betetzat emango dugu. Baina, aurkuzita daukagu, pigruk berri hori, batzar nagusiekin batera, ikusiko du nola di joan gitaragoa, baina seguraski 2018an batzar nagusietan aztertzeko eta eztabaidatzeko egongo da, eta bere prozesua izango du noski. Baina horren abetik egin behar dira, indarrean dauden foru arauak. Besterik, bi asker.